Cadena 1. Estamos de regreso, tercer giro, una vez más listos, dispuestos para conocer sobre el pulso creativo. En esta ocasión vamos a ampliar detalles sobre una red de festivales de cultura y arte recientemente conformada en el Azuay apenas a finalizar el mes de septiembre. Es una colaboración entre gestores de festivales de arte, danza, teatro, música, que propone precisamente la creación de política pública que beneficie al desarrollo, a la continuidad, a la permanencia de estos festivales y sus manifestaciones en la provincia. Me acompañan ya dos aguerridas gestoras y artistas que forman parte también de esta red, con quienes conoceremos más acerca de los objetivos, las intenciones, del modo de trabajo también de esta red, quién se puede sumar. Damos la bienvenida a Tatiana Olave y también a Emilia Curio, a las dos. Muchas gracias por aceptar mi invitación y sobrellevados ya todos estos dilemas tan mencionados y en relación a la caída de las redes sociales de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Al fin podemos encontrarnos para escudriñar por ahí en todo este proceso y en esta red. Bienvenidas. Comienzo contigo, Tatiana. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Mari. Buenos días, Emilia. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y sí, interesante en todo caso ese silencio que nos brindó la posibilidad de pensarnos un momentico sin redes. Verdad, nos llevó por otras instancias, ¿no?, que quizá eran urgentes para este tiempo. Emilia, también bienvenida, ¿qué tal? Un gusto. Gracias también por reagendar sus agendas para poder conversar en ADN el día de hoy y conocer más acerca de la red Festivales Azuay. Cuéntenme, ¿la iniciativa surge por qué, para qué, Emilia? Hola, bueno, primero buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias, Mariela, por el espacio. Y bueno, nada, contarles un poco sobre esta red que estamos armando, que es algo que en realidad se viene conversando ya algún tiempo y que se decidió a finales del mes pasado, finales de septiembre, conformarla, ¿no? Como ya
armar este grupo de gente que nos dedicamos a hacer festivales en la ciudad de Cuenca, sobre todo, pero bueno, muchos de los festivales también trabajamos en diferentes zonas de la SUAY, ¿no? Entonces, por eso la hemos llamado Red de Festivales de la SUAY. Estamos algunos festivales de distintas áreas, de distintas ramas. Varios de los festivales somos festivales ya consolidados, festivales que venimos trabajando muchísimo tiempo en sostener este proceso tan fuerte que es lograr que un festival se mantenga en el tiempo, ¿no? Lograr el posicionamiento, lograr que sean sostenibles y lograr la acogida dentro de la ciudad. Creo que había este dicho de Cuenca Ciudad de Festivales, que creo que fue súper importante y que nos logra consolidar como eso, ¿no? Como lograr entender la cantidad de festivales que estamos aquí, que estamos trabajando en la región y, bueno, en el Azuay específicamente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empezamos con las conversaciones y vimos la necesidad de construir esta red para poder también defender de cierta manera estos procesos, ¿no? Lograr que sobre todo las administraciones públicas puedan comprender los procesos que ya hemos tenido y puedan también ayudar a sostenerlos, ¿no? Creo que el objetivo principal es ese, obviamente también colaborar entre nosotros, lograr que se desarrollen las artes en la ciudad y poder interactuar con estas entidades públicas y también privadas, ¿por qué no?, de las que hablaba hace un momento, logrando ser como ya tener una incidencia dentro de los diferentes planes de desarrollo en la provincia y en la ciudad. Festivales como el Escenarios del Mundo, el Festival Internacional de Cultura Electrónica y Música Independiente Rotofest, Titiri Cuenca, el Festival Internacional de Guitarras, el de Artes Escénicas para Niñas y Niños Lirón Lirón, el de Internacional de Cine de Cuenca FIC, el Festival de Culturas Urbanas, Musarte, Cuenca Opera Fest, la Fiesta de Artes Escénicas, otro Festival de Improvisación y Movimiento, Festival Internacional Tradiciones y Culturas del Mundo, Festival Internacional de Guitarras, son las propuestas que prácticamente vertebran los festivales que vertebran esta red al momento, pero yo quisiera que también compartamos para las personas que nos escuchan en la FM, que nos escuchan en el mundo, que escucharán en diferido. ¿Qué tiene de importante un festival, no solamente para la comunidad en donde se desarrolla y puntualmente para la línea de trabajo, el código que maneja cada festival? ¿Qué importancia tiene un festival para la colectividad y para los individuos que habitan en ese espacio, Tatiana? Tati, te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono porque tenemos así como que muchísima, te escuchamos demasiado lejos. Ahí va, parece que ahí vamos bien mejor. O tal vez conectar mejor el micrófono. ¿Ahí me escuchas mejor? Te escucho mucho mejor. Perfecto, gracias Tati. Bueno, no sumar solamente a lo que decía Emilia, que es necesario un reconocimiento, como ella decía, este es un proceso que se da en Cuenca muy particular, que no se da en otras ciudades de la misma manera, otras tendrán otras fortalezas. La de Cuenca que irradia la SUAY es esta de tener gran cantidad de gestores y de diversidad de festivales que, como mencionabas tú, llegan desde diferentes áreas, ¿no? Entonces, es necesario un reconocimiento a este trabajo, a estos caminos andados, y el primer reconocimiento nos lo damos nosotros mismos al unirnos en esta red, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante desde el proceso interno de organización también de los festivales. Un festival es importante por muchísimas razones. Es una fiesta. Las fiestas, como los carnavales, como las fiestas patronales, son momentos en que la comunidad se junta, ¿no? En que comulga en un espacio común de,
de encuentro, ¿no? Y esto es una cosa muy particular, porque ahí, al tener también la disciplina, la oportunidad de juntar también exponentes de las artes que nos conllevan a cada festival, en el caso del teatro, entonces es un momento y es la oportunidad de tener diversidad de propuestas, diversidad de grupos, de invitados y también de públicos, ¿no? Entonces esta, como que toda esta confluencia, esta organización inmensa que implica un festival, pues promueve por un lado la fiesta y por otro lado cruza un montonón de ejes como la cultura. Bueno, la cultura es parte esencial del ser humano, creo que nos humaniza, creo que el arte es importantísimo en este tejido social, en esta construcción que cada día nos planteamos de ser una comunidad más humanizada, ¿no? En toda la amplitud de la palabra. Y estos ejes que cruzamos van por la educación, van por el turismo, van por... además, otro ingrediente importante de los festivales es la cantidad de públicos a los que llegamos, ¿no? Todos los festivales, nosotros tenemos cada uno una particularidad, pero en general el alcance es inmenso. Los festivales llegan muchas veces a las comunidades como la única alternativa, la única posibilidad de expresiones artísticas, culturales que llegan en este momento preciso del festival. Entonces son un montón, digamos, de ejes por los que un festival es importante en la sociedad y para la construcción también y el crecimiento de los propios artistas locales. Bien, se ha mencionado en varias ocasiones el tema del reconocimiento de los procesos, cuestión importante. Cada uno de los festivales que hemos mencionado que han estado activos en la provincia tiene diferentes edades, porque bien sabemos que un festival madura con el paso del tiempo, se afina, se ajusta, se adapta. Tendremos o tendrán pues otros gestores la posibilidad de sumarse a esta red, entendiendo que de pronto propongan un festival nuevo, una propuesta emergente. Sí, bueno, la red surge inicialmente en este diálogo. Ahorita, digamos, nos hemos cerrado un poquito para poder articular un trabajo común, pero por supuesto, la idea es abrir la red a otros festivales, a otros grupos que podamos seguir trabajando al fin por el bien común y el bien de la ciudad. Bien, ¿cuáles son estos problemas? ¿Cuáles han sido las taras que se han venido registrando ya luego de estas conversaciones, de estas socializaciones en el marco de la red también, Emilia? ¿Cuáles son las taras comunes, reincidentes? Algo mencionabas al inicio de nuestra entrevista, pero quiero hacer hincapié en esto. Esto de las políticas y las prácticas sostenidas, sostenibles por parte de las entidades públicas, de las entidades privadas, ¿qué otros aspectos consideran desde la red de festivales que se deben ir ajustando y puliendo también en este sentido? Bueno, nosotros hemos empezado a conversar, digamos, las conversaciones iniciaron desde la preocupación que tenemos sobre la ordenanza de cultura de Cuenca y una nueva ordenanza que se está como cocinando, ¿no? En la municipalidad y entre los concejales. Y desde ahí empezaron las conversaciones y desde ahí la necesidad de generar esta red, de juntarnos, de juntar fuerzas para poder también exigir, sobre todo, que esta ordenanza de cultura pueda llevarse a cabo y que dentro de esa ordenanza de cultura se pueda también reconocer el proceso que hemos tenido los festivales a lo largo de varios años ya. Sí, tenemos festivales de muchísimos años, con muchísima trayectoria, que han estado en la ciudad y que han hecho que la ciudad, que han hecho que Cuenca y que la SUAY vayan creciendo dentro de este marco cultural, ¿no? Creemos también que es súper importante lograr
esta sostenibilidad de los festivales, que ya las personas que han trabajado en uno o que tienen uno sabrán lo difícil que es, lo complicado que es para un festival mantenerse en el tiempo, lograr hacer una edición anual, conseguir fondos para que esa edición se pueda mantener. Y desde ahí también proponer que se nos pueda tener en cuenta como eso, ¿no? Como todo lo importante de lo que mencionaba Tati, en relación a la importancia que tienen los festivales en una ciudad, en una comunidad en general, ¿no? Los procesos, creemos que han sido procesos que se han dado por años y que son necesarios profundizarlos, estabilizarlos y consolidarlos también. De parte de las instituciones públicas, por el momento estamos conversando también con algunos concejales, con la municipalidad, para que se pueda poner en discusión esta ordenanza de cultura que lleva 8 años, si no estoy mal, Tati, me corriges, en discusión. 8 años en proceso y 8 años de que no llega a nada, ¿no? Que ha habido una discusión dentro de la sala de concejales sobre si la ordenanza va o no va, y que no es, ni siquiera ha llegado a la segunda, ¿no? Entonces, creemos que eso es súper importante, es súper necesario. Y también creemos que dentro de esa ordenanza, que ahí hubieron algunos de los compañeros que están dentro de la red ahora y otros que fueron parte de la creación de esa ordenanza, nos decían como no se reconocen tampoco las necesidades de los artistas, de los y las artistas, y tampoco, por supuesto, de los festivales, ¿no? Entonces, que ese proceso de ordenanza primero se lleve a cabo y segundo recoja estas necesidades que tenemos y que son evidentes, porque cualquier persona, cualquier gestor cultural con el que converses te va a decir más o menos las mismas, ¿no? Entonces, eso creemos que es súper importante. Ese es como nuestro primer accionar por ahora como red de festivales. También visibilizar la cantidad de festivales que hay en Cuenca, que igual, para, al menos para nosotras, como Lirón fue cuando nos incluyeron en las conversaciones, y así nos fuimos dando cuenta de que claro está el Roto Fest, y claro está el Festival de Guitarras, y está el Escenarios del Mundo, y está el Titiri Cuenca, y como hay montones de festivales que todos sabemos que están, que existen, pero nunca nos habíamos puesto como a enumerarlos, ¿no? Y somos un montón. Entonces, eso es súper, súper importante de reconocer también. Además, me parece que al unir fuerzas, creatividades, postulados, líneas de trabajo y aunar todos los esfuerzos, esto permitirá al fin levantar la información necesaria para que con cifras desde las esferas públicas puedan tomar en consideración la viabilización de fondos, de esfuerzos, de permisos, nuevas dinámicas también en este sentido, sobre todo para, en este caso, los festivales, los gestores. No solamente hablamos de colectivos, también hablamos de individuos en el ejercicio, en el oficio del arte, de la cultura y de la gestión. También mencionarnos al público, hacer eco al público que nos está escuchando, que todo esto no solamente tiene que ver con ya sea la danza, ya sea el teatro, ya sea la música, tiene que ver con un engranaje, un sistema de engranaje que puede vincular a la economía, que de hecho lo hace, que vincula al turismo, que de hecho lo hace, que vincula a la sociedad como tal, a distintas líneas de trabajo, ¿no? Es como un gran ensamble de fuerzas que se están movilizando a partir de esta iniciativa de la red. Tatiana, y en este punto también me gustaría saber si ya la red a estas alturas, porque están novísimos en el asunto,
momento, pero si ya en este momento se ha planteado aunar, ¿no?, los registros, las cifras de cada festival para llegar con esto, ¿no?, al Consejo Cantonal y decir, bueno, para armar una ordenanza, aquí está, tenemos datos claros, fidedignos, hay que procesarlos, hay que gestionarlos. ¿Cómo está esa situación, Tatiana, con la red? En ese proceso justamente estamos y estamos bastante avanzados porque, como decía Emi, es primero ver entre nosotros mismos, ¿no? Reconocer lo que hacemos nosotros y no solo la cantidad de público a la que hemos llegado, las agrupaciones y los artistas que han podido venir, los talleres, sino la población. O sea, hemos atendido desde población con discapacidad, población vulnerable, público general, estudiantes, amas de casa, personas privadas de la libertad. O sea, sumando los festivales, llegamos realmente a todos los sectores poblacionales, rurales y urbanos, como decían, no solo de Cuenca, sino de la SUAY. Entonces, claro que estamos haciendo este levantamiento para justamente contarles, porque a veces tal vez las personas que están encargadas de los trabajos en oficina, estos son trabajos muy técnicos y tampoco van mucho a los eventos culturales por sus tiempos o por la razón que sea. Entonces creo que sí es importante que ellos se enteren y digan, mire, esto está pasando y tiene esta magnitud. Porque la necesidad de juntarnos también ha sido esa, ver que esto está creciendo, está creciendo y necesitamos hasta por un asunto de intentar que haya un orden, que no nos juntemos todos al tiempo o por lo menos no nos crucemos los festivales que somos más afines, por ejemplo, Emilia, Juan, nosotros que tenemos festivales similares, tratar de ordenarnos y más bien de brindarnos apoyo, ¿no? Entonces ahí hay como ese levantamiento de datos que claro que sí, es una fortaleza inmensa de la ciudad. Yo pienso que las instituciones tienen la oportunidad de aprovechar y de potenciar toda esta inmensidad de festivales. No hay en el mundo un gran festival que no tenga el apoyo institucional, porque es imposible, más bien se trata de sumar en pro de la ciudadanía, en pro de esa ciudad que tanto amamos todos, y ahí estamos nosotros para decirles, mire, les estamos entregando estos insumos, estos caminos, por ejemplo, eso que tú mencionabas del espacio público, ¿no? Esas dificultades son terribles para los gestores, la tramitología es una cosa imposible. Entonces son un montón de puntos que son comunes a los festivales, de dificultades que tenemos los festivales, de no tener presupuestos establecidos que son necesarios para poder gestionar la traída, por ejemplo, de grupos internacionales, ¿no? Para que nuestros festivales puedan mejorar la programación. Es súper necesario que haya como ese respaldo institucional en el que de verdad todos ganamos, porque nosotros tenemos la experiencia, el camino recorrido, y bueno, ya están unos resultados ahí para decir esto sí funciona y vale la pena continuar. A nuestra querida audiencia vamos a extender una disculpa porque en el caso de las redes sociales aún tenemos y registramos problemas en la transmisión, pero como bien mencionaba también ayer desde esta plataforma, está la FM que tiene un nivel de alcance maravilloso, 90.5, hemos tenido varios cortes al momento en la transmisión en Facebook, pero este archivo luego se unificará y quedará dispuesto para que pueda revisarlo, analizarlo en nuestra página web antena1.com. Esta mañana estamos conociendo un poquito más sobre una red de festivales de cultura y arte recientemente conformada en el Azuay que propone, articula a gestores de festivales de distintas líneas del arte, la danza, el teatro, la música. ¿Para qué? Para generar política pública que beneficie al desarrollo, a la continuidad, a la permanencia de estos festivales en la ciudad. Y por ahí me lanzabas también una idea, porque claro, va en múltiples direcciones, no este respirar de una red de esta naturaleza. Va hacia afuera, tiene que ver con la institucionalidad, con los distintos territorios, los alcances, los públicos, las audiencias
creencias y demás, pero también tiene que ver con esa dirección interna, esa autorreflexión, esa organización, ¿no? Un orden que es bien importante en este sentido. Yo, por ejemplo, me ponía a pensar mientras hablabas, Tatiana, de cuán importante es que se tenga en cuenta el calendario del año de todos estos festivales. ¿Para qué? Para que de forma parsimoniosa podamos circular por las distintas fuerzas, actividades de los festivales, sin que el uno se le coma al otro, ¿no? Sin que el uno le quite la audiencia, porque si bien es cierto, no tienen todos las mismas audiencias, pero tienen públicos similares. Entonces, vale la pena también en su momento volvernos a encontrar con otros representantes de esta red, a que nos cuenten cómo está el respirar de la red, cómo se están organizando, cómo están haciendo que las cosas en cuanto a los festivales sean mucho más fluidas y sean realmente de una unión que permita, ¿no?, generar, si se quiere, una dinámica mucho más amigable con todos, ¿no?, con los gestores, los productores, los artistas, las entidades públicas, privadas, los públicos. Bueno, hay que ponerle no solamente una cierta fe, un ánimo, sino la intención de sostenimiento también de la red. En este punto, Tatiana, ¿cuáles son también las actividades, o quizá aquí valdría la pena también que nos comente Emilia, cuáles son las actividades a realizar las próximas, las que ya vienen en los próximos días? ¿Se ocupará silla vacía? ¿Qué tendremos por parte de la red Festivales Azuay para un futuro cercano? Bueno, ahora sí, en algún momento hemos pensado en la silla vacía. Antes queremos llegar con una propuesta, para lo cual tenemos reuniones donde cada festival va a exponer cómo ha sido su proceso. Vamos a conocer un poco estas necesidades, que además, como te digo, ya son comunes muchas, pero ya dirigidas a construir una propuesta directa y concreta, ¿no? A partir como de todas estas experiencias, de lo que realmente nos fortalecería, de los problemas que hemos tenido. Entonces, estamos trabajando en ese documento que esperamos la semana entrante poder ya revisar y compartir. Estamos trabajando por grupos, por mesas de trabajo, para poder llegar como con un documento conjunto, común, concienzado, porque también dentro de la red estamos trabajando así, de una manera horizontal. Cada uno suma su experiencia, por eso tenemos diversidad de manifestaciones culturales, diversidad de ediciones también. No es solamente los que tenemos más años o los que tienen menos, sino es, como te decíamos, reconocer como estos procesos valiosísimos en la ciudad. También estamos todavía cocinando la idea. Bueno, es un momento complejo porque toda la actividad cultural se vuelve a juntar ahora más que nunca después de pandemia en estos últimos 2 meses prácticamente. Entonces es un poco difícil ahorita por los trabajos que cada uno tiene, ¿no?, el aprovechar este tiempo, pero estamos cocinando el hacer algo conjunto, en mostrar, en hacer una muestra colectiva del trabajo de los festivales, así que eso será una próxima sorpresa. Bien, yo también aspiro que esto sea compartido, ¿no?, a través de los medios de comunicación, a través de las famosas redes sociales también, del boca a boca en las casas. Así es que seguramente desde ADN estaremos circulando la información que nos llegue desde la red Festivales Azuay, para contarle al público también que se anime a sumarse a esta fuerza. No, me emocionó mucho saberlo, saber que se tiene esa ideita en la cabeza y que nos llegará la sorpresa ya mejor contada en un futuro próximo. Yo también contarles que vamos a dejar los encuentros en vivo quizá hasta la próxima semana, hasta que todo esto se estabilice. Recordarles que teníamos planificado un especial el día de mañana en homenaje a sendos escritores que han desencarnado en los últimos tiempos también en el Ecuador y que les son significantes
a todo el pulso, no solamente de dos generaciones pasadas ya, sino de las nuevas generaciones. Así es que vamos a posponer estos encuentros para poder solidificar también las entrevistas, que no tengan estos problemas de los cortes y demás. Así es que lo vamos a pasar para la próxima semana. Lo anuncio así al aire y en vivo, agradeciéndoles también una vez más a ustedes por el ánimo de compartir con nosotros, con esta plataforma ADN Revista Cultural. Emilia, yo no sé si te me fuiste, si sigues ahí, ¿qué nos dices para cerrar, para despedirnos? Aquí estoy. mantener la fuerza, que estén pendientes. Estamos armando las redes, una vez más, las redes sociales de la red, que nos puedan seguir a través de ese medio, para que estén también atentos y atentas a lo que se viene, a lo que estamos haciendo, a los intentos que estamos haciendo y a las cosas que vayamos logrando en el camino, ¿no? Y a las sorpresas que se vienen, como dice Tati. También a que puedan enterarse de los diferentes festivales que hay, porque a veces se nos van también, somos montones, en la ciudad están pasando cosas todo el tiempo, obviamente en este tiempo de pandemia las cosas han cambiado un poco, pero sabemos y ya hemos conversado eso dentro de la red, están todos los festivales reactivándose, estamos todos haciendo un esfuerzo enorme por volver a la presencialidad, por volver a encontrarnos con los públicos, por volver a encontrarnos con estos diferentes lugares a los que sabíamos llegar, que fue lo que nos contaba Tati hace un rato, a las zonas rurales, a las cárceles, a las escuelas, a montones de lugares. Y eso, entonces, que estén pendientes de las redes sociales de la red, valga la redundancia, y también que puedan seguir la programación que se viene ahora, intensa, de los distintos festivales en este final del 2021. Colaborar en general al desarrollo de las artes, su incidencia social y su sustentabilidad. Participar de políticas y prácticas sostenidas, insertas en el devenir social, que permitan la circulación de contenidos culturales y el acceso de la ciudadanía a las manifestaciones de la cultura. Dialogar, que es lo que hemos hecho hoy, e interactuar con las entidades públicas, privadas, vinculadas a la cultura, incidiendo democráticamente en la construcción de procesos. Algunos de los objetivos de la red Festivales Azuay, que permite la colaboración, el trabajo aunado de gestores del arte y sus diversas ramas. Muchísimas gracias a mis invitadas del día de hoy, ambas parte de esta red, Tatiana Olave y también Emilia Acurio. Nosotros avanzamos, cuarto y último giro de esta revista de cultura llamada ADN, hasta las 12 por los 90.5, antena1.com y también nuestra aplicación, que te la puedes descargar por Google Play y App Store.